Gracias, compañeros. Efectivamente, y me encuentro en el Instituto de la Niñez y la Familia, el INFA, donde en este momento la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, doña Lynn Flores, ha ejercido el sufragio y vemos cómo ya ha depositado las papeletas y vamos a llevarles a ustedes las impresiones de lo que nos rápido manifiesta. Y pues la amabilidad y cortesía de la gente de las mesas también, así que vengan todos a votar, no se quede nadie en casa, es importante por el destino pues de nuestro Honduras y sobre todo de nuestras familias. ¿Qué sigue ahora? Traía Chepe para el nivel de pues vamos a hacer observaciones y vamos a esperar los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, que les recuerdo es la única entidad autorizada para dar los resultados. ¿Traía Chepe para el nivel electoral? Sí, la verdad, lo siento, pero no, yo no voto en plancha. Sobre la cantidad de marcas que hay que hacer, esto lleva tiempo, sin duda. Sí, sobre todo por cualquier cosa, si uno se medio equivoca, ¿verdad? Pero lo importante es... Bien, en ese momento va a realizar ella ya la firma en cuanto a que ya ha ejercido el sufragio y van a proceder a marcarle ya su dedo con la tinta indeleble. Que esto ya denota que ejerce el sufragio. Ya lo hice, así que esperemos que todos lo hagamos también, ¿verdad? Vengan a votar. Todo está en un buen proceso, todo está pues de una manera pues transparente y sobre todo lo bonito que hay tanta gente aquí votando, es importante participar porque el que no participa no se puede quejar después. La expectativa de la empresa privada. Bien, y eso es lo que la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha manifestado en el momento que ha realizado en el INFA, en las instalaciones del INFA, en la colonia El Prado de Tegucigalpa, el sufragio y sin duda pues el llamado a toda la ciudadanía para que acudan a los centros de votación a ejercer este deber y esta obligación ciudadana que nos da la Constitución de la República. En esta fiesta electoral, todos a votar sin miedo por Honduras. Retorno con ustedes, compañeros, a los estudios. Les informó Alejandro Machado.